Según un informe anual de la Defensoría de los Habitantes del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, es la segunda institución más cuestionada del país y por la cual decenas de personas presentan solicitudes de intervención. Según datos suministrados por la Defensoría en el 2015, se registraron 13.456 denuncias regionales, de las cuales 788 fueron solamente del Hospital Escalante Pradilla. Citas en especialidades con 10 años de espera, mala atención y acceso a los servicios son parte de las molestias. Ante esta situación, las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social buscan algunas alternativas para mejorar la atención. Luis Carlos Vega, director regional de servicios médicos de la institución en la zona sur, dijo que este hospital atiende a la población de toda la región, por ello también se trabajan en proyectos para habilitar más servicios en otros centros médicos. Lamentablemente es parte de la realidad que estamos viviendo. El malestar de los usuarios de los servicios de salud de la institución, lamentablemente no lo hemos podido solventar de la manera en que se debiera hacer. Eso es una realidad a nivel de Pérez Celedón. El Hospital Escalante Pradilla es el hospital regional, abarca más de 1.300, más o menos unas 153.000 personas de manera directa y más o menos 353.000 personas de manera indirecta. Eso quiere decir que hacer el hospital regional con mayor complejidad, con mayor necesidad de recursos y ya con una estructura totalmente colapsada, el malestar de la población va a ser mayor. Parte de las soluciones para mejorar también está el sacar la atención primaria del hospital, y para ello se tienen que construir EVAIS. Actualmente se hace un análisis de cuál es la situación, ya que solo por medio de ese estudio se determinará la cantidad que se necesitan. Eso no es solamente una responsabilidad exclusiva del Hospital Escalante Pradilla, es también parte del proceso que se está realizando con el área de salud de Pérez Celedón, donde existe una deficiencia de un número de EVAIS. Todavía no está determinado el número exacto de EVAIS, pero pueden alrededor de unos entre 10 y 19 EVAIS, que es el rezago que digamos que tenemos en este momento. Eso se debe a que está pendiente ya la formalización de un estudio de reestructurización. ¿Qué es eso? Nos va a determinar cuánta población están acudiendo a los EVAIS, y eso nos va a determinar si el número de personas que están acudiendo a los EVAIS supera lo establecido a nivel institucional, y eso nos va a decir de cuánto va a ser la brecha de los EVAIS que tenemos en este momento. Otro punto importante es el trato de los funcionarios hacia los usuarios. Según Vega, muchas quejas ante la Defensoría de los Habitantes es porque no se dio el trato correspondiente. Por esa razón están dando inducción a los nuevos empleados para trabajar fuertemente en este tema. Es un fenómeno en dominó, es un fenómeno en cadenas. Las consecuencias de lo que pasa en el área de salud de Pérez Celedón es lo que está pasando en el Hospital Escalante Pradilla. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy veníamos de un proceso de inducción a los nuevos funcionarios de la caja. Habían más de 20 funcionarios nuevos de la institución de toda la región Brunca, y la dirección regional tenía una participación en lo que es el proceso de inducción. Decirle a los funcionarios cuáles son las responsabilidades, cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, y hacer de conocimiento lo que es la política integral del buen trato. Es decir, matricular a los nuevos funcionarios desde ya para un trato adecuado. El funcionario cree necesario que todo el personal tiene que pensar en mejorar su atención para que el usuario se sienta bien a la hora de recibir el servicio. Muchas veces, o muchas de esas quejas que se presentan a nivel de la Defensoría de los Habitantes, ni siquiera es porque la cita se la dieron a un año o dos años, es de la manera que los funcionarios trataron a los usuarios. Entonces estamos desde la dirección regional abordando ese tema de lo que es la formación de los nuevos funcionarios en lo que es la nueva estructura organizacional, enfocada a lo que es el respeto, el buen trato y un nuevo clima laboral sano. Vega indicó que esperan que todas las medidas se apliquen y puedan disminuir la cantidad de quejas en ese hospital.